útil, porque es un souvenir que aparte de ser un regalo, es algo que lo vamos a utilizar, que lo podemos llevar de repente dentro del bolso para aquellos momentos en que necesitemos una toalla o un jabón para poder usar con nuestros bebés. Así que bueno, es un trabajo, como ya les dije, muy fácil y espero que lo realicen. Voy a contarles cómo vamos a empezar a trabajar. Vamos a necesitar unas cajas de cartón microcorrugado que se consiguen muy fácilmente. Son unas cajas que ya vienen cortadas y vienen marcadas y del lado interno ya traen un recorte de acetato. En el caso de que ustedes no las consigan así, simplemente pueden realizar el molde sobre la plancha de cartón cortándolo. Entonces, yo lo que hice ya en esta caja fue delimitar el frente, esto es acá, en este lugar es en donde se realiza el doblez de la caja, y lo que hice fue pintar el frente en el caso del souvenir para varón en celeste y en el caso del souvenir para nena en color rosa. Esto lo vamos a ir realizando así, de esta forma. Vamos a tratar de no pasarnos cuando pintamos en esta dirección, porque la pintura corre por el mismo canal del cartón y nos va a manchar la parte que nosotros no queremos pintar. Una vez que tengamos toda esta parte ya pintada, lo que vamos a hacer cuando esté aún húmedo, vamos a tocar con pintura azul y vamos a realizar así húmedo sobre húmedo como una sombra. Esto lo vamos a hacer en todos los extremos de la caja. Una vez que esto ya esté bien seco, lo que vamos a hacer es retirar toda la cinta y vamos a armar nuestra caja. Nos va a quedar así. Yo lo único que hice acá fue por todo el contorno de la caja pegar simplemente un cordón de goma eva del mismo color para que quede mucho más prolijo. Esto yo lo voy a reservar y vamos a pasar al tema de la pintura. Vamos a transferir el diseño en una plancha de goma eva blanca. Lo vamos a transferir con un lápiz de punta blanda y vamos a utilizar para pintar un pincel chato o un pincel angular. Vamos primero a comenzar a dar las manos de pintura plana. Ustedes observen que estas son piezas muy pequeñas y llevan muchos detalles, entonces hay que cuidar especialmente esos detalles que son los que hacen el trabajo final. Vamos a hacer toda la base de pintura plana, que nos va a quedar seco, así, de esta forma. Y lo que vamos a utilizar para hacer el flotado, que muchas veces me preguntan a mí, el tema de los pinceles angulares. Los pinceles angulares son pinceles que tienen un extremo más largo, en ese extremo es donde ustedes van a colocar la pintura y después es el extremo que ustedes van a pasar por el lado exterior del diseño. Yo se los muestro acá. Vamos a colocar pintura, vamos a hacer que esa pintura se disuelva sobre el pincel y vamos a ir haciendo los trabajos de flotados. Ustedes pueden utilizar pinceles de fibra sintética, como es en este caso, y si no, pinceles de cerdas naturales que son mucho más caros, pero no dejan de ser pinceles también con mucha calidad para pintar. Vamos a ir realizando flotados así de esta forma y vamos a realizar flotados en color azul en todo el sector de la bañadera. Siempre vamos a ir resaltando lo que nosotros busquemos en el diseño y queremos hacerlo resaltar, lo vamos a hacer con un color claro y lo que queremos otorgarle profundidad lo vamos a hacer con un color oscuro. ¿Sí? Yo se los muestro. Ya como queda, tiene unos diseños que están realizados con un pincel liner, que son estas líneas de aquí, y después la cara simplemente con unos finos trazos, el pelo y los ojos con un palillo de madera. Vamos a proceder ahora a armar nuestro trabajo en la caja. Es importante que veamos que la caja cierre para nuestra derecha. Vamos a colocar adhesivo instantáneo, a ver, así de esta forma lo vamos a
adherir sobre un extremo. Y otra cosa que vamos a hacer es un cartel que está realizado en goma eva también, y le vamos a realizar una inscripción que también vamos a pegar en el otro extremo de la caja. ¿Cómo vamos a realizar la espuma de nuestro trabajo? Es con telgopor expandido. Ya lo hemos utilizado en otras oportunidades. Es el telgopor que lo encontramos así suelto y está mezclado con cola vinílica. Entonces nosotros vamos a ir tomando con un palillo pequeñas porciones, así de esta manera, y las vamos a ir colocando así. Luego las vamos a acomodar nosotros como queremos que quede nuestro trabajo, por todo el diseño. Así de esta manera. Tienen que tener mucha paciencia al armarlo, ya que se nos va pegando en el mismo palillo donde nosotros lo vamos ubicando. Así de esta forma, vamos a colocar por aquí también. Y una vez que esto esté seco, lo que vamos a hacer es una sombra con un acrílico azul como para darle otra terminación. Yo les muestro cómo nos va a quedar este trabajo ya terminado. Yo lo voy a desarmar para que ustedes puedan observar que una vez que nosotros abrimos nuestra caja, en el interior, a ver, yo la aseguré aquí con un trozo de cinta para que no se abra. En el interior vamos a colocar una pequeña toalla y un jabón que están atados con un moño de cinta. Esto ustedes lo van a adaptar al color que ustedes quieran. Le van a poner, si quieren, algún aromatizante a la toalla para que el souvenir tenga muy buen aroma. Así que bueno, ya les cuento los materiales que vamos a necesitar para realizar este trabajo que espero lo pongan en práctica. Vamos a usar cajas de cartón microcorrugado 10, plancha de goma eva blanca, pinturas de acrílicos siena natural, siena tostado, celeste, rosa, azul, blanco y negro, pinceles angular número 8 y liner número 1, toallas pequeñas 10, cinta escocesa 5 metros, cinta de raso rosa y celeste 1 metro, jabones pequeños 10, telgopor expandido, cantidad necesaria, y cola vinílica para finalizar nuestro trabajo. Así que bueno, es un trabajo muy lindo, muy útil. Lo pueden adaptar, como ustedes ven, con dos colores, o si de repente no saben el sexo del bebé, lo pueden hacer en colores amarillos, en los tonos crudos, que queda muy lindo también. Así que bueno, espero que les haya gustado y ahora seguimos con Erika. Muchas